El show de Nelson. Hola, muy buenas tardes, pueblo dominicano. Hola, ¿cómo está? Gracias, igualmente a usted. Gracias, a su orden. Felicidades para ti que naciste hombre si te sientes mujer. John, felicidades. Es su naturaleza, pero quien no la lleve es diferente, imagínense. Muy buenas tardes, pueblo dominicano, y bienvenidos a una entrega más de la verdadera variedad de la televisión dominicana. El alma y la voz del pueblo, show de Nelson. Gracias por mantener siempre su fiel sintonía con nosotros. Hoy es jueves, jueves de tranquilidad, jueves de TVT, jueves de armonía, pero sobre todo jueves 8 de marzo, Día de la Mujer. Antes de entrar en materia, vamos a ver el contenido de la tarde de hoy. Adelante. Show de Nelson, la nueva revelación del género tropical urbano, Clan Four. Yo, baby, oh, baby, hey, yeah. No podría aguantar, sería mi final, tú eres esa luz de mi despertar, baby. Es 8 de marzo, la psicóloga Indira Fernández nos habla del significado de ser mujer. En vivo, la música de Keiner. Quiero pasarla bien, yo no me voy a enamorar, nada. Mañana es un rumbo cada quien. Te mantenemos informado de todo lo que acontece a nivel local y nacional en Las Calientes. Varias personalidades nos hablan del Día Internacional de la Mujer. En nuestro escenario, Rafi Díaz. Si todavía me amas como antes, ya nada. Soy un farsante, yo sin ti no puedo. Excelente será el contenido de la tarde de hoy, por eso podemos decir con toda propiedad que somos la verdadera variedad de la televisión dominicana. Damas y caballeros, hoy 8 de marzo, ¿verdad? Es el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? El día que se ha seleccionado para celebrar, aunque la mujer, ¿verdad? Hay que celebrarla el año entero, toda la vida, por el papel fundamental que siempre tiene la mujer en la vida de cada ser humano, no solamente a nivel de madre, sino como esposa, como hija, ¿verdad? Como ser humano de forma general. Así que felicidades en su día. Entonces, en el día de hoy nosotros tenemos un trabajo sumamente especial, dedicado a la mujer. Adelante. El significado de ser mujer va más allá que el del milagro de dar vida o de vivir por el amor. Es todavía más espiritual, pues las damas están llenas de instintos, misterio, incertidumbre y también de éxito, fuerza, y pocas veces se rinden en comparación a los hombres. La mujer significa fuerza y vitalidad, dirección y seguridad. Una mujer sabe reconocer cuando se equivoca y también se siente orgullosa de sí misma. A su vez, soporta más que cualquiera y aún así sale adelante. Solo basta que la vida ponga las pruebas y poner el corazón para enfrentarlas de manera exitosa. Hoy en día, la mujer ha adquirido un papel mucho más importante y valorado en el mundo, a diferencia de cómo ocurría, tal vez todavía, a principios del siglo pasado. El legado de las mujeres tiene hoy el de las que han luchado para ser tomadas en cuenta. Es tan importante de manera que se pueda heredar lo mismo y más a las mujeres del mañana. Además de preservar ese papel tan importante, se debe hacer más sólido y enriquecerlo de sabiduría sin caer en la soberbia o el abuso de poder que enferma a cualquier ser humano. Las mujeres se merecen un reconocimiento por sobresalir cada día en las actividades diarias, por lo que dicen y por lo que transmiten. Lejos de ser un sexo débil, son un sexo que lucha y se defiende de las adversidades, al igual que los hombres. El show de Nelson.
Yo sé. No, de verdad que el Día Internacional de la Mujer es un día muy importante. De verdad que sí. Y nosotros, nuestro programa, tenemos algunos mensajitos dedicados a la mujer. Vamos a ver el primer mensaje de la tarde de hoy. Adelante. Ser mujer es un reto grande, porque dice, no hay, a cada hombre hay una gran mujer. Y ahora que estamos ya el día 8, el Día Internacional de la Mujer, le pedimos a las mujeres que sean mujeres de verdad, cariñosas con sus hijos, cariñosas con sus esposos, que se desenvuelvan en el ambiente que tienen que estar como mujeres, que muchas veces nosotros fallamos, pero Dios está ahí, Dios está presente y nos da la mano y tenemos que seguir hacia adelante. Que sigan adelante, que se preparen, que luchen, que no se queden estancadas. Yo tengo 60 y pico de años y estudio y laboro. Yo tengo una fundación de envejecientes y trabajo todo con ellos. Yo no me quedo estancada, yo sigo hacia adelante. A estas jóvenes les pido, a las mujeres jóvenes, que se preparen para que sean, en un futuro sean mujeres de verdad. Para mí, el ser mujer es algo muy esencial y principal. Si lo vemos a nivel de la familia, la mujer es el eje central de la familia, en la educación, en el apoyo, en lo que es el guía espiritual, material, de toda índole para el hijo, por ejemplo. Y de igualmente como esposa, tiene un papel preponderante. Como ente social, que ahora mismo las universidades se están preparando para participar en las universidades, la mayoría son mujeres en nuestra ciudad de Santiago, y eso dice que se está capacitando para prepararse y llegar a lo que es las acciones laborales con capacidad, como administradores excelentes hasta ahora, ha dado la talla. Ahora bien, entiendo que todavía no se conoce ese papel de esposa, de pareja, de ayuda mutua, porque el marido generalmente la mata cuando por celo, por tontería realmente, y no debe ser. Si se casaron bajo un lema de mucha solidaridad, de mucho entendimiento, así mismo deben terminar. Si no nos comprendemos, dejémonos tranquilamente, seamos amigos y no tenemos que ir a violentar lo que es los derechos que tenemos de vivir, de ser compañera, de tener otro o otra si no nos comprendemos. Entonces, en ese aspecto, entiendo que los feminicidios están siendo grandemente condenados ahora mismo. La sociedad, la justicia va a ser más severa con los feminicidas, ¿verdad? Con los homicidios, o sea, los que matan sus mujeres y sus hijos. Ahora hay una nueva modalidad, que los padres matan a los hijos, la madre, también los hijos también llevan. En fin, que nosotros entendemos que cada día la mujer tiene ese papel y deben permanecer con él, trabajando arduamente por combatir los males de la sociedad. No apoyar la vagabundería de sus hijos. Hay que educarlo bien, fomentarlo en los derechos y en los deberes sociales, para que la policía u otra gente no tengan que matarnos y no tengan que coger los vicios y la corrupción, que es lo que peor está haciendo. Esos vicios están acabando con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, con nuestros jóvenes, y así la patria no va a tener un futuro realmente como se merece. Oh, muy bien, muy bien. Bueno, señores, excelente nuestro primer mensajito dedicado a la mujer. Nosotros iremos a una pequeña, breve, ¿verdad? Pero importante pausa comercial. Pero tras la pausa estaremos conversando con nuestra hermosa, inteligente, profesional, ¿verdad? Indira Fernández, nuestra psicóloga, estará hablando sobre el significado de ser mujer. Así que tras la pausa, ¿verdad? Estaremos conversando con ella. Continúe con nuestro contenido, Show de Nelson, Almi, Voz del Pueblo. Volvamos en breve, ya lo saben.